I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hola a todos, hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 18 de febrero, ya 1 de la tarde. En vez de hacerme algo de tomar caliente, me hice otro termo más. Esto es solo agua, hielo, electrolitos, los de frambuesa que están deli. Bienvenidos a un vlog más. Está haciendo un calor horrible. No sé si está haciendo un calor horrible o que yo hoy en día vivo con calor. No sé. Bienvenidos a un vlog más. Estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando. Lo comparto acá con ustedes de manera, pues como que mucho más informal y sencilla. Amigos, hoy, esto como que nunca lo hago, pero esta fue mi estrategia. Hoy decidí, creo que no, o sea, sé que no he dormido tan bien la última semana, y hoy decidí no poner alarma y como que dejar mi cuerpo descansar hasta donde pudiera. Yo normalmente así no pongo alarma, me despierto a las 6 de la mañana, y esta estrategia como de dormir más los fines de semana en general, les confieso que no es óptima, porque muchas veces nos hacemos como el engaño mental de está bien, entre semana no duermo mucho, pero si lo compenso el fin de semana, duermo 12 horas el fin de semana, va a estar bien. No funciona tan así. Sin embargo, hoy por la noche tengo el concierto de Luis Miguel. Es tarde, mi mamá fue ayer con Alfredo y comenzó como a las 9, se acabó como a las 12. Bueno, el caso es tarde, entonces dije como bueno, estoy cansada, no quiero que me dé sueño antes de que comience el concierto. Vamos a ver a qué horas me despierto. Y me desperté como a las 8 y pico. Y porque Leia comenzó a gritar, seguro decía como esta vieja se murió. O sea, ¿por qué no está despierta a las 6 de la mañana como todos los días del año? Entonces, ha sido una mañana un poco más lenta de lo normal. Leí cuando me desperté, me preparé un té Thai. Así solo leí un poquito, tipo 10 de la mañana fui al gimnasio, volví con bastante hambre. Entonces les voy a mostrar lo que fue mi primera comida del día. Acá está eso. 11 y media de la mañana, acabo de llegar del gimnasio y hoy tengo el concierto de Luis Miguel. Es que mis amigas llegan a almorzar a la casa, creo que van a llegar como a la 1 o a las 2, pero tengo mucha hambre. O sea, voy a hacer como mi desayuno normal y después seguramente no almorzaremos tan temprano. Tengo antojo de waffles hace días, pero tengo como que mucha hambre y quiero hacerme algo más rápido. Entonces, en mantequilla voy a cocinar tres huevos fritos. Voy a seguir aprovechando este pan keto que tengo. La marca es Base Culture. Este creo que lo compré por Thrive Market, por internet en Estados Unidos, pero lo he visto también que lo venden en Whole Foods, específicamente en la sección de congelados. Creo que en Sprouts no lo he visto, o no estoy segura para ser honesta. Entonces voy a en mantequilla cocinar los tres huevos, en mantequilla también tostar dos tostadas, le voy a poner queso brie por encima a las tostadas y vamos a ver qué tal sale este aguacate para acompañar el desayuno.
Bueno, así quedó. Las dos tostadas, bien tostadas. El aguacate estaba como en textura perfecta, entonces lo hice en roce de aguacate con sal. Los tres huevos fritos en mantequilla. Le puse chicharrón de chile por encima, que de verdad está espectacular. Y siendo las 11 y 43, estoy lista para romper el ayuno. Ahora, ¿qué me...? Ahora que me bañé, hice algo que llevaba cierto tiempo sin hacer, pero voy a comenzar a implementar como para ayudar a mi sistema nervioso, que espero pronto dejar hablar de esto, pero estoy mamada de cómo me siento emocionalmente y se lo atribuyo, o sea, obviamente pasan cosas en la vida, pero se lo atribuyo en gran parte, y pues entre más leo sobre esta inyección y entre más hablo con ustedes, como uff, anímicamente lo que hace esa inyección de hormonas, hace muchos años no me sentía así, de verdad. Entonces, pues número uno, pues a mí me ayuda como entender de dónde viene, como literal creo que es como un episodio depresivo, por no decirlo de otra forma. Entender de dónde viene me apoya un montón, y también si sé que estoy más ansiosa, qué tipo de estrategias me han ayudado en el pasado como en momentos de crisis para pues literal como que calmen el sistema nervioso. Entonces no voy a estar tomando café por unas semanas, voy a estar con tés con un poquito de cafeína y con café descafeinado. Y adicionalmente, algo que les súper recomiendo, lo hice hoy y dije como wow, o sea, trae calma, así sea como por 10 minutos, que es bañarse con agua fría. Y así, a mí me encanta bañarme con agua hirviendo, que me queme la piel, pero así sea terminar la ducha, los últimos 2 minutos, 1 minuto de la ducha con agua helada, no saben eso, o sea, es contraintuitivo, porque el agua fría debería generar estrés, pero relaja el cuerpo de una forma bien, bien importante. En estos días ustedes son divinos, los amo, gracias por aguantarse acá como mi drama o lo que sea. Pero me decían como, Manu, no grabes en un mes, en 6 meses. Yo creo que es todo lo contrario, como que en mi experiencia personal, como que hacer las cosas que nos gustan y hacer las cosas que nos generan valor y salir de nuestra cabeza, en mi caso es grabar blogs, grabar videos teóricos, o sea, a mí el trabajo de verdad me llena el alma. Creo que es en esos momentos en donde más tenemos que hacer las cosas que nos gusten, porque la otra opción es como que quedarse sentada en la cama y sentirse mal, no sé. Entonces pues eso les cuento para no aburrirlos más con mis sentimientos. Voy a tomar esto, ahorita vienen mis amigas, vamos a preparar almuerzo acá en la casa, por la noche el concierto de Luis Miguel, y bueno, aprovecho, o sea, al mismo tiempo como otra cosa que intento hacer todos los días. Digo intento porque soy consciente y no lo hago todos los días, pero a veces cuando nos estamos sintiendo así como no óptimos, agradecer ayuda un montón. Entonces voy a como que coger mi cuadernito, escribir un rato y nada, pues les muestro qué más como voy.